Mi nombre es Juan Castillo, ya tengo aquí 3 años en la academia, yo comencé a los 20. A mí me gustaba mucho la música y me llama mucho la atención el cuatro, debido a que es el instrumento nacional, es el instrumento característico. Comencé en la academia por un amigo que conocía al profesor Amado, ya le había dado clases, y llegué aquí sin saber, sin tener conocimiento de la academia. Cuando empecé me costaba mucho, no tenía muy buen oído musical y me costó, pero ya pertenezco a las 2 agrupaciones de la academia, a la agrupación de los novatos y a la agrupación de Cuatros y Más Cuatros. Para mí la música siempre me ha gustado, pero desde que empecé a tocar el cuatro se ha convertido en parte de mi vida, o sea, ya es algo que me llena. Para mí el cuatro ha sido una experiencia muy bonita porque aquí con todos mis amigos he tenido momentos muy bonitos. Ellos son como mi segunda familia, con ellos he jugado mucho. El director de la de Cuatros y Más Cuatros es mi abuelo. Todo aquí es muy bonito. Algunas veces echamos mucha broma, nos regañan mucho. Y con mis amigos he tenido más cuatros que muñecas. Del único instrumento que he tocado es el cuatro. Bueno, los tiempos aquí en 4 y más 4 han cambiado, la metodología y los métodos con que se trabaja. Cuando yo inicié, cada alumno traía su lápiz, su papel, sus cuadernos, y así los profesores nos enseñaban la teoría y el solfeo del instrumento. Además de lenguaje musical, uno aprende como persona integralmente también. Nosotros cuando empezamos, estábamos, como decía anteriormente, nuestros lápices, nuestros cuadernos. En cambio, la tecnología ha avanzado y ya contamos con computadoras, con programas computarizados, que nos ofrecen leer las partituras, las canciones, y aprender también el lenguaje musical a través de una computadora. Para mí el cuatro lo describiría en una sola palabra, y es música. Por decir también, el cuatro es Venezuela. Está resumido ahí. Bueno, Cuatros y Más Cuatros nace el 15 de noviembre de 1972. Nace con 7 integrantes, 7 niños que formaron el primer grupo. Hoy en día pues contamos con más de 50, 60 alumnos integrantes de la orquesta. Hemos grabado 6 LP, el formato viejo, y 5 CD. Hemos hecho presentaciones a lo largo y ancho, todo el país. Creo que fuimos los iniciadores de las fusiones que están muy de moda ahora. En nuestro 15 aniversario nos fusionamos con la Orquesta Sinfónica de Barquisimeto, y fue algo muy, muy bello, algo maravilloso, nunca visto. Y otro de los grandes conciertos que recuerdo con mucho amor, con gran esplendor, fue el que realizamos con el maestro Alirio Díaz, quien nos honró. Hicimos un concierto con él en Santana, Estado Táchira, y tocamos la pieza Natalia de Lauro, el vals número 3 de Lauro. Fue algo bello, algo maravilloso. Bueno, en fin, son tantas las cosas que 4 y más 4 ha hecho por mí, cosa que le agradezco infinitamente. Esta agrupación, esta orquesta, nace, yo soy educador musical, y con el objetivo de incentivar a las personas que yo enseñaba, me vino a la idea formarla. Esto es una especie de estudiantina, pero con un solo instrumento. Quien le dio el título de orquesta fue el maestro Alirio Díaz, porque yo modestamente le decía conjunto Cuatros y Más Cuatros, y él me dio una oportunidad. Eso no es ningún conjunto, es una orquesta, y desde allí en adelante pues la estamos llamando Orquesta de Cuerdas Cuatros y Más Cuatros. Cuatros y más cuatro, bueno, en realidad cuatro y más cuatro para mí es como decir una parte de mi vida, ya que tengo toda mi vida aquí. Nací aquí en Cuatros y más cuatro, mi padre es el fundador de la academia y prácticamente nací dentro de un cuatro. Me decían que desde chiquito me lo pasaba aquí iniciando y eso. En realidad no recuerdo nada, pero ha sido una gran experiencia haber nacido aquí y haber compartido con tantas personas, porque por aquí han pasado decenas de personas que me saludan en la calle y yo a veces quedo como que no te recuerdo, no sé quién eres. Entonces algunas veces es bonito que los saluden, pero a veces también uno queda como que asustado. Ha sido una gran experiencia estar aquí con mis compañeros del grupo, de la academia. Ellos, todos hemos compartido con todos, ellos son como una segunda familia, ya que con ellos he compartido desde mis inicios. Tengo en total 13 años en la academia estudiando el instrumento, además de mis 18 años de vida. Se podría decir que mi vida es el cuatro. Cuando ya los muchachos entran en la orquesta menor, que es los novatos, ya tenemos contacto, ya es la orquesta mayor con la menor. Y a través de bromas y juegos, ya cuando es el ensayo en general que nos ponemos serios, ya la concentración es mayor. Pero todos somos como una familia, una segunda familia. Nos compartimos muchos momentos, ya sean los viajes, aquí ensayos, en clase, fuera, a través del internet. Somos una familia. en nuestros inicios fueron, pues, el objetivo, la filosofía era, que se persiguió con la creación de esta orquesta, fue incentivar al estudiantado, a las personas que querían aprender el instrumento. Bueno, en el tiempo he creado una metodología propia. El cuatro nosotros, yo particularmente lo comencé enseñando como tradicionalmente se enseña, memorizado. El instrumento no tenía o no tiene una escuela, siempre se enseñaba de una manera silvestre, cada uno lo enseñaba a su manera. Sin embargo, pues en el tiempo yo he ido tratando de darle un nivel más musical, más escolástico. He hecho 5 libros, 3 métodos, varios repertorios, y una de las características o las particularidades de esta orquesta es que los ejecutantes son lectores, no tocan de oído sino por lectura musical, que normalmente generalmente el cuatro se toca, pues, de oído. Nosotros lo hacemos de una manera más formal, buscando, pues, darle más nivel al instrumento. Desgraciadamente, pues, este es un trabajo que se desarrolla en provincia y no tiene, pues, el alcance. Lo contrario, si se hiciese en la capital, pues a lo mejor se conociese más, pero sin embargo, pues seguimos en la lucha tratando de ubicarlo. Ya al menos acá en Barquisimeto, el Conservatorio Vicente Emilio Sojo ya lo está enseñando como instrumento obligatorio del pensum de estudio del conservatorio. Cuando yo estudié música en el conservatorio, al cuatro lo veían, tenía muy mala reputación, lo veían de muy mala manera. A los que tocábamos cuatro nos miraban con cierto desdén. Sin embargo, hemos hecho lo posible, muchos cuatristas y yo, de darle presencia al instrumento, y creo que lo estamos logrando.